Adivina quién soy yo. Ah, divina. Soy un tesoro que vale más que el oro. Soy una nube y la neblina que sube. Estoy en el mar, en el hogar, en el león y en el verde aguijón. Estoy en la ballena, pero no en la luna llena. En el elefante, pero no en el diamante. Estoy en abril cuando vengo por mil y en octubre cuando el cielo se cubre. Estoy en ti y la vida te di. Celso Román. En el mundo hay personas, animales, bosques, ríos y mares, pequeños seres que habitan cerca. Y otros grandes van por el aire. Así que jugaremos a adivinar. Que tanto conoces eso que alrededor está. Vamos a jugar. Les haré tres adivinanzas y en los comentarios veremos si logran responder primero que yo. La primera es pequeña. Salta, salta, nace con gola y luego tiene pata. ¿Sabes qué? Es la rana. La segunda puede llegar de tantas formas que es difícil adivinar, pero aquí va. Cae del cielo, habita el suelo, nos limpia el rostro y quita la sed. Riega los campos, la toma el perro y sin ella las flores no podrían ser. Si sí, lo gracia divinar es la lluvia. La tercera está llena de color, sonríe cuando la arrulla el sol. Y hay tantas a nuestro alrededor. Mmm, esta estaba muy fácil. Es la flor. Bienvenidos a Historias para Cuidar, Cantar y Crear. Yo soy Ivonne, promotora de lectura del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y hoy iniciamos con este pequeño poema de Celso Román y este juego y canción de adivinanzas porque hablaremos del encuentro entre especies. Pero, ¿qué es el encuentro entre especies? Es un llamado a reconocer y respetar todas las formas de vida los animales, los grandes y los pequeñitos, las plantas, las flores que están en nuestro jardín, pero también los árboles que hacen parte de los bosques, el agua, tanto la que sale de nuestros grifos, como la que están en las quebradas ríos y mares. Debemos ser conscientes que todo lo que hacemos impacta en eso que está a nuestro alrededor. Y cuando reconocemos ese impacto, podemos ayudar a que sea cada vez menor. Pero antes de irnos, queremos compartir con ustedes un texto e invitarlos a que se comprometan con un pacto de amor por la naturaleza. Tierra. La tierra es nuestra madre, el suelo es su piel, las montañas sus huesos, los árboles y las plantas sus cabellos vivos. Los pájaros son sus canciones y las piedras sus oídos. Los animales son sus dedos, los sapos y las culebras su olfato. Los insectos son sus pensamientos. Sus sueños son el mar y todos los que en él nadan. El agua es su sangre, el aire es su aliento, la luz del sol es el fuego y el calor de su cuerpo. Nosotros somos sus ojos y nosotros somos sus hijos. Ella da todo lo que tiene, nosotros tomamos todo lo que podemos. Mas, ¿qué podemos dar a nuestra madre? Hacer un manto de hojas y grama para cubrir su piel plantar cabellos con vida, alimentar sus canciones y proteger sus dedos, sentarse a escuchar cómo hacen las piedras, deshacer los problemas que afectan los sueños, ensanchar las corrientes con peces jóvenes y ligeros, usar correctamente sus dones y retribuirle con lo que podemos. Este es el regalo que damos a nuestra Madre Tierra, o por lo menos que deberíamos darle. Nancy Luwen y Colorín Colorado, esta historia se ha acabado. Esperamos que hayan disfrutado de esta franca y les mandamos un abrazo desde las palabras. Te invitamos a seguir las redes del Centro Cultural. Y si te gustó este video, recuerda darle me gusta y compartirlo para que nos vean muchos más. Nos vemos el próximo sábado. ¡Chao!